Muy bien, vamos entonces a hablar de la gestión de la calidad, BCB, y como ya le dije, cómo esto se relaciona con la gestión de riesgos. Muy bien, hablemos de calidad entonces, y la gran pregunta del millón es, ¿qué es calidad? ¿Qué es calidad? ¿Cómo definimos calidad? Los animo a todos ustedes a escribir ahí por el chat lo que deseen para poder ver, conversar sobre qué entienden ustedes por calidad. ¿Ya? Ahora vamos a esperar unos segundos. A todo ello tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Siempre que hablamos de calidad, pensamos en algo que es necesariamente aceptado por todos. Y cuando digo todos, podemos decir que es algo universal también. La pregunta es si realmente será así, si es algo totalmente universal. No lo sabemos. ¿Ya? Por ahí les voy diciendo, ¿no? Uno puede decir, sí, pero este trabajo es de calidad. ¿Qué trabajo has hecho? La pintura acá de una estructura. Y está bien, no hay defecto. ¿Hay calidad? Sí, ¿es aceptado? Sí, por supuesto. ¿Y quién te lo va a aceptar? Pues obviamente el supervisor, el cliente. ¿Y qué pasa si yo traigo, digamos, al abogado de la empresa, de tu cliente? ¿Lo aceptaría o no? Bueno, tendría que aceptarlo. ¿Y por qué? Porque supone que está bien, pero él sabe, tiene la capacidad de saberlo o no. De repente le acaba de aceptar, hipotéticamente hablando, a alguien, a otro contratista, ¿no es cierto? Y con algunos defectos que, claro, como no tiene ese expertise de ver las cosas de una manera más fina, obviamente se le puede pasar por alto cosas, ¿no? Entonces, lo que puede estar bien para uno es el que está bien para otro. Entonces, estamos nosotros una referencia. ¿Ya? Por acá he visto ya algunas respuestas. Por acá me dice, es hacer las cosas bien a la primera. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? ¿Qué más? Hacer las cosas bien sin que nadie te vea. Perfecto. Cumplir con todos los protocolos y requisitos. Ok. ¿Alguien más? Madura ya. Tener la satisfacción total. Ok, sí, podría ser. Sí, ok. Listo. Él no es el chiquitito. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la propia ISO 9000 acerca de calidad. Es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con los requisitos. ¿Ya? De hecho, que este la hizo 9000-2015. Y la gran diferencia con la versión anterior, la 2008, es que dice objeto. Sí, puede parecer un poquito trivial, tal vez, ¿no es cierto? Poco trivial aquello, ¿no? Pero en realidad es una afirmación muy potente. Muy, muy, muy potente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya dejamos el aura, digamos, de la abstracción para enfocarnos a algo más específico. Dicho objeto no necesariamente es algo tangible, chicos. ¿Ya? No necesariamente es algo tangible, sino puede ser un entregable intangible, un tema informático, por ejemplo. En construcción, obviamente que en construcción tenemos, obviamente, elementos totalmente tangibles. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a otra pregunta clave aquí. Nos dicen que acá hablamos requisitos.
Ya, claro. ¿Qué es el CUA? ¿No han escuchado hablar del QAQC, no? ¿Qué es el CUA? Es el famoso Quality Assurance. ¿Verdad? Es el Quality Assurance. ¿Bien? Okay, vamos a ver un segundito, por favor. Por supuesto, no te digas al cual. Hay un ruidito de fondo acá, ya lo acabo de cerrar. Verifica, por favor, Ani. Ok, perfecto, ya cerré. Muy bien, entonces lo siguiente acá también es bastante importante, ¿no? ¿Qué es el Quality Assurance? Equivocadamente, la gente lo acota con el tema, pues, de documentario, ¿no? Tú tienes tu control de calidad, que es campo, y tienes tu ingeniero de... El ingeniero QA, que es el encargado del dossier, eso es un gran entregable. Es parte de eso, sí, no lo voy a negar, pero es un enfoque muy limitado. Y te diré de ya que el QA justamente se vincula con la gestión de riesgo. Fíjate acá. Es la sección de la gestión de la calidad que se enfoca en reducir la variabilidad y ahorrar la incertidumbre en la obtención de la conformidad del producto con los requisitos, ¿no? En la futura salida del proceso. ¿Ya? Es decir, es una mirada a futuro de lo que quiero tener. Acuérdense, mirada a futuro. Hay cosas que me van a servir para sustentar a futuro y tener la tranquilidad, sí, pues. La documentación, ¿no? Porque en la entrega final del producto, ¿verdad? Va a tener algunas pruebas intermedias, ¿no es cierto? Estas van a generar registros y me van a permitir a mí saber que efectivamente el proceso va bien. Ejemplo práctico, cuando yo quiero arrancar una planta, yo necesito tener todos mis sistemas ordenados, todos mis dossiers, ¿verdad? Donde esté cada una de las pruebas. Y si hay un tema de comentario, no lo voy a negar, ¿ya? Pero también tiene mucho que ver con lo siguiente, fíjate. ¿Eh? Cuando sea una no conformidad, lo que tú haces es un análisis de causa raíz. ¿Para qué haces un análisis de causa raíz? Lo haces para no volver a cometer el mismo error a futuro. Y dado que estás hablando de futuro, estás hablando sobre todo de la calidad. Pregunta. ¿Dónde hay más probabilidad de error a futuro? Allí donde tú haces un plan de vaciado con cuáles van a ser los controles, con cada cuántos mixer se va a sacar la probeta, ¿verdad? Cuando se tiene el diseño ya listo, etcétera, etcétera. O ahí donde, mira, mañana vamos a vaciar, mañana vamos a ver qué mezcla usamos. Ahí le pedimos un ICOM, esa comprobadora acá en Perú. Obviamente, en primera opción tengo más probabilidades de éxito. ¿No es cierto? Tengo más probabilidades de éxito. ¿Ya? Muy bien. ¿Y eso vendría a ser? ¿Eso vendría a ser? ¿La? El asegurador de la calidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el control de la calidad. ¿Ya? Cuando hablamos de control de calidad, nos estamos refiriendo a
¿sabes? La sección de la gestión de la calidad que se enfoca en verificar el resultado conforme a requerimiento de la salida del proceso. Es decir, voy a ver el producto en sí. Si es que cumplió o no, si es que cumplió o no los requisitos. Mirada al pasado. ¿Correcto? Mirada al pasado. ¿Ya? Y el típico control de calidad, las pruebas que me mandan a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí ya tenemos todo esto claro. Avanzamos un poquito más. Este encuadre general sirve para que ustedes puedan ver, ¿ya?, cómo esto se vincula con el BDC, que es el Built Design Construction, ¿ya?, e inclusive con la parte de marketing. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué es lo que estoy viendo acá en pantalla? Vamos a hacer un videíto, ¿ya?, más adelante, para que ustedes puedan entender esto un poco más. Pero por ahora, le digo lo siguiente. El cliente tiene tres niveles en los cuales va a definir o va a expresar o no expresar lo que quiere como producto. Porque finalmente, acuérdense lo siguiente, tú no vendes actividades, tú vendes entregables. Y esa es la gran diferencia, el gran anclaje a tierra, ya que nosotros la gente de calidad le damos a la gente de producción, porque por ejemplo lo ve actividad, actividad, que completaste actividad, actividad, inclusive el control de proyecto, actividad, que está la actividad, y mira, tiene mucha lógica y está muy bien, muy, muy, muy bien, de un punto de vista económico-comercial. Pero tiene una gran falencia en la parte técnica. Te lo digo con un ejemplo un poquito exagerado, ¿no? Tú puedes decir, mira, voy a pintar todo el piso de esta planta de amarillo, ya acabé, ¿no es cierto? Hice mi tarea, lo hice con productividad, con las planas, o sea, soy lo máximo, y yo sorpresa era verde. Oye, acabaste la actividad, pero está mal, pues no es lo que te hemos pedido. Acá, cualquier amigo de producción era, pero más, no te pases, pues eso, un exagerado, claro, no sé. Pero déjame decirte que eso es escalado de algo que viene y prolifera y existe abundantemente, que por elementos son pequeños casos, como los que acabo de comentarte, son pequeños que pasan desapercibido, son tan obvios que se obvian, ¿ya? ¿Y cuál es la obviedad que se obvia? Lo que acabo de mencionar. Acabas una actividad y no significa que ya se acabó el trabajo, amigo. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas pequeñas cositas? Son los defectos. Así de simple. Entonces, volviendo, nosotros siempre hablamos de vender, ¿qué cosa? Entregar. Entonces, el cliente como empresa nos entrega, le dice, primer nivel, yo te digo cuáles son mis requerimientos, mis necesidades. Y yo, proveedor, me entero, me doy por enterado, es granicio. Segundo nivel, yo, hay cosas que no te digo a ti, hay cosas que yo pienso que te lo dije, pero no, te lo dije, no me di cuenta. Y obviamente tú no la vas a ver. Y hay un tercer nivel en el cual el cliente ni siquiera está consciente, ni siquiera está consciente de que necesita algo. Entonces, aquí el asunto está en lo siguiente, mira. Si tú ves todo lo que hice el nivel 1 del iceberg, va a ser una empresa competitiva. Si es que ahondas al nivel 2, va a ser líder de mercado. Si ahondas al nivel 3, va a ser una empresa disruptiva. Disruptiva, que es una palabra muy mal usada actualmente, es disruptivo, no. Disruptivo es cuando creas un nuevo mercado. Apple, por ejemplo, crea el nuevo mercado de las apps, ¿no? ¿Ya? Eso es.
Y al final, ¿qué tiene que ver eso con calidad y construcción del mar? Mucho o extremadamente demasiado. ¿Por qué? El puente que une lo que dice el cliente y lo que ve el proveedor, y por último provee, son, ¿sabes qué? Los requerimientos contenidos en los entregables. Sí, los mismos requerimientos que estamos viendo acá. Acá, o requisitos, como guste llamarlo. ¿Y por qué es importante? Porque el contrato, eventualmente, perdón, te va a decir a ti, vamos a acordar las dos partes, proveedor y cliente, qué es lo que el cliente ha dicho y tú qué es lo que entiendes, y vamos nosotros a poner de acuerdo que es todo lo que había que decir, es todo lo que había que entender, y estamos conscientes que hay pleno entendimiento. Eso es un contrato. Omar, pero siempre hay cositas que se le pasa, por supuesto, claro que sí, y eso se llama adicional al contrato. Siempre hay un gap, porque no tenemos una bolita mágica. Pero el ejercicio está en encontrar lo que es el cliente. Entonces, vayamos a un tema de edificaciones. Fíjate, ¿eh? Yo recuerdo, y ese videito que les voy a mostrar ahorita, fíjense un ratito, por favor. A todo ello no tengo nada que ver con la empresa que les voy a mostrar. Es una buena empresa. Lo bueno, pienso que siempre hay que comentarlo, ¿no? Es justo. No hay más misterio con eso. Vamos a ver por acá. A ver. La vez pasada, caminando ahí por la avenida Brasil, no caminando, manejando por la avenida Brasil, vi una edificación diferente, bonita. De curioso me metí a ver de qué se trataba. ¿Ya? Y al entrar allí, en la Brasil, acercarme, ¿no? Me comentaron acerca de su proyecto inmobiliario. Lo interesante está de que me dieron un detalle diferente. Me dijeron, mira, la forma como nosotros hemos encontrado este producto, ¿ya? Es a partir de un estudio de mercado. ¿No? Es a partir de un estudio de mercado. Hemos visto qué siente la persona, no solamente el tema económico, la capacidad de compra, qué valora, cómo se siente, qué espera. Y hemos encontrado que en este sector tenemos parejas jóvenes o con hijos chicos y que quieren un ambiente integrado porque valoran mucho la parte social y el tipo de iluminación. Qué potente. ¿Esto cómo se llama en construcción, ingeniería de construcción? Pues ingeniería. Ingeniería. Y no es cosa no menor. Y eso es lo que define la calidad del producto. Mira esta entrada. Y esta foto es icónica, ¿no? Ahí tú puedes ver, me atrevería a decir que es la propietaria, la chica acá, odontóloga supuestamente, la madre, la hermana, el padre, el otro debe ser el hermano seguramente, porque aparte que se parece al padre, perdón, no lo veo acompañado de la chica, si fuera su esposo estaría muy bien acompañado, ¿no? Entonces viendo ahí la madre, ¿no? Cómo su hija se desarrolla, crece, qué bonito, ¿no? Y veamos un poquito acá, un poquito. No va a pasar todo por el tiempo, pero para que vean. Ahí la tía, la otra. La parte religiosa es valorada también por alguno. Perdón. Vamos a hacer un poquito más, ¿no? Y me dejó muy contenta con la compra que he realizado. Bien. De una y otra cosa no se puede organizar para ir y acá solo tengo que bajar 13 pisos y ya, lo tengo ahí. Entonces, en realidad, siento que tengo todo lo que necesito aquí y eso me hace muy, muy feliz y me deja muy contenta con la compra que he realizado. ¿Estás lista para conocer tu verdadero hogar? Sí. Vamos.
Hasta yo la emoción, fíjate. ¿No? Vamos a hacer un poquito más por acá. Es la Me siento emoción, ¿no? bastante. Y como comentaba, pues contar con estos espacios me ayuda también a organizar mis tiempos y tener un poco más de tiempo para mí, para hacer las cosas que a mí me gustan, de poder disfrutar de mis momentos libres, ¿no? Todo esfuerzo, como siempre le he dicho, tiene su Allá recompensa. la otra era la abuelita y era la madre. Está muy bien. Es la perseverancia que siempre ha tenido y de lo que le hemos inculcado a ella desde pequeña. Ay, no, es que ahorita se me vienen a la mente tantas cosas que voy a empezar a construir aquí. ¿Cómo vale la pena esperar A para través de poder la tener mi abuelita ella. casa, mi hogar, mi ¿No? apartamento? Ha valido totalmente la espera cada día. Ok. Estoy muy contenta. Ah, sí, era serio, sí, esposa. Wow. Qué poco lector de escenas soy. Bueno, hubiera estado más cerca de su señora, como hizo de recibir, ¿no? Estaba medio alejado ahí. Pero vamos a eso, ¿no? Obviamente hubo acá tres procesos, ¿no? La ingeniería y cómo das en el clavo, y es, acuérdense, el aire, la construcción, que es lo que nos amerita, y la entrega. La podemos, inclusive la vemos también nosotros, ¿no es cierto? Y esto en tema de marketing es lo que se llama el producto aumentado. Es decir, ¿cuánto más? Y acá vamos a hablar, pues, del valor, porque esta chica está recibiendo valor, ¿no? Calidad y valor. Esto no nos vamos a enredar con esto. Esto para, ya les vamos a decir después qué hay que hacer para que puedan obtener esta presentación. Pero esto acá que ves ahí se resume en esto. Bien simple. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Me estoy abstrayendo porque puedo entrar a BDC, va a ser como voy a mostrar cómo engrana lindo calidad con BDC. Y obviamente estamos hablando de construcción. Tú, para poder encontrar el producto del cliente, tienes que saber primero cuáles son lo que él percibe como una ganancia. ¿Cuáles son los dolores? Ahí está en portugués, pero se entiende. ¿Y cuáles son los esfuerzos, los trabajos extra que tienen que hacer? ¿Qué decía la chica? Uy, tenía que irme al gimnasio para poder lograr de cruzar todo el tráfico. Y acá, 13 pisos, y mira qué bonito el gimnasio. Eso es el trabajo. Transportarse. Dolores, el estrés del viaje. No encontrar ambientes privados y agradables, abiertos. ¿Y qué es lo que valora la ganancia? La parte de arriba, ganancia. Bueno, un espacio personal, centro. Muy bien. Entonces, cuando yo defino mi producto, nuevamente acuérdense la palabrita definir mi producto, porque esto lo vamos a hacer ahorita, nomás en BDC, ¿sí? Tú tienes, mi producto tiene que significarle que está ganando algo. ¿Y para ella qué es ganancia? Para ella es espacio. Yo tengo que hacer espacios para personas como ella, que le impliquen una privacidad, le impliquen también una buena vista, ¿ok? Eso es lo que ella valora, lo que obtiene como ganancia. Vamos a meter eso en nuestra propuesta arquitectónica. En otro caso eran las luces, ¿no? Juego de luces para que dé un ambiente moderno, ¿no? En otras soluciones arquitectónicas. Dolores, se tiene que ir y venir al gimnasio, y acá baja 13 pisos y ya está. ¿No es cierto? Y luego tienes productos y servicios. ¿Qué productos, qué servicios le pueden ayudar a ella para que no haga ese trajín? Hay cosas, como puedes ver, que se traslapa, ¿no es cierto? Como el tema, te voy a dar un gimnasio propio. Te voy a dar, digamos, una zona donde puedes ver tus partidos, una pantalla hipergigante, ¿no es cierto? Un cinema interno, en otras palabras. O tu zona Starbucks arriba, ¿no? Para que puedas tomar tu té, algo, hagas tus cosas en la terraza, bonito ahí. Ya no tengo que escapar de la bulla. Aparte, te voy a dar lunas antirruido. Entonces,
Porque primero tuve que leer al cliente, qué es lo que valora el cliente. Muy bien, este ha sido el ejercicio a un nivel de persona. Vamos ahora a un nivel más allá. Ahora sí vamos a hablar de BIM y BDC. Y vas a identificar algunos elementos y vas a ver cómo se engrana con calidad. ¿Ya? Fíjate. Tienes acá que BDC no es un ejercicio de software. Es una metodología. Me atrevería yo a decir que es una metodología ya de gestión BIM. De gestión BIM. Uno puede decir, ah, es BIM Management. Lo que pasa es que, mira, basta que tengas tu modelo BIM, te reúnas con tu gente, haga las cosas seguramente bien. Eso ya es BIM Management. Pero hay que hacerlo de una manera sistemática, estudiada, ordenada y con propósito. Ah, es que yo lo hago así, Omar. Bueno, pero no es estandarizado. Y acá te vamos a presentar una solución probada que viene de la Universidad de Stanford. ¿Ya? ¿Y qué es lo que te dice? Lo primero que tienes que pensar en tu proyecto, ya sé que tú quieres hacer tu edificio, va a construirme hoy. Está bien, pero vamos a ir más allá. Lo que no significa que te va a costar más. Sobre todo si tú eres desarrollador, esto te cae como el niño al pelo, ¿no? Digamos que primero hay que identificar cuáles son los objetivos del negocio del cliente. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos del negocio del cliente? Entonces, yo tengo un edificio, acuérdense el edificio que hemos visto, yo quiero consolidarme en el sector clase media alta y clase media de la ciudad de Lima. Clase media alta, digamos. Ok. Ese es mi objetivo. Y hay mucha competencia. Ok. Y ocurre que uno de los principales dolores que tengo como cliente, por eso lo anterior, ¿no es cierto?, es que mi único diferencial, porque es de repente el tiempo. Porque tengo que ver mi producto, pero nuestro producto es replicable, por eso. Puede haber una espía, va a nuestro diseño, entra a su arquitecta, fingiéndose el cliente, y me lo replica y ya está más bonito. Es replicable. Y todo mi estudio de mercado y todo, ellos lo hicieron gratis. Es replicable. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, yo quiero diferenciarme. ¿Ya? Yo quiero diferenciarme y quiero abrir otro proyecto, porque en esto sí. En la velocidad de proyectos tengo más espalda financiera y si pudiera avanzar por esa línea. Ok, diría yo. Entonces digamos que concordemos en el tiempo. ¿Ya? No me siento cómodo, digamos, sin tener un diferencial. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago ese diferencial? Con el tiempo. Entre otras cosas. Porque nosotros recibimos la ingeniería, pues. O sea, no podemos decir cambiar las cosas. De repente, algunos elementos que ahorita vamos a conversar. Entonces, digamos que el objetivo del cliente es entregar en junio de 2024, 2025, ¿no? Digamos, 2024 está cerca, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos del proyecto? A ver, en cuanto al cliente, es tener presencia en el mercado. Eso es lo que nosotros buscamos como cliente. Como proyecto, ¿cómo yo comulgo? Ahí hago una pequeña acotación. Como proyecto, ¿cómo yo comulgo? Yo comulgo dándole el plazo, porque si yo no le doy el plazo, el retorno que está esperando el cliente no se va a dar. Simplemente no se va a dar el retorno. Y él me dijo retorno. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Ese es, digamos, parte de los objetivos como proyecto en el plazo.
Pero pueden haber otros objetivos que alimenten, que estén alineados a todo ello. ¿No es cierto? ¿Cuál podría ser esos? Mira, yo para lograr el plazo, yo necesitaría tener unos rendimientos determinados que no debería bajar. En tales actividades, en diferentes momentos donde son ruta crítica. Ok. ¿Te das cuenta cómo es que yo primero veo qué es lo que valora el cliente? Puedo hacer el ejercicio anterior. A veces no necesariamente es tema de plazo. De repente el cliente valora, mira, yo necesito reventa. Y nos ha golpeado mucho el tema de postventa y mantenimiento. Y ya sé que tú me vas a cumplir contratista, venir a hacer las reparaciones, pero el daño está hecho, ¿me entiendes? Yo sé que nada es perfecto en esta vida. Pero quisiera que te enfoques en este tipo de efectos que no deben pasar. ¿Se te cuenta cómo vamos alineando? Pregunta, ¿en qué momento yo te he dicho gasta más? No, no he dicho nada. ¿Demórate más? Nada. Estamos alineados. ¿Sí o no? Y por venta de mantenimiento entra con el tema de calidad, por supuesto. ¿Y el plazo, Omar? ¿Calidad, calidad demora más bien? No, ¿qué tal un tío tan feo? Más bien yo te diría que el tema de calidad te ahorra en el sentido de que si tú reduces reprocesos, ¿te vas a demorar más o te vas a demorar menos? ¿Te das cuenta? Y para esto, entra a tallar otro elemento para ya concretar esto en el día a día, es el Integrated Concurrent Engineering. Ya, ingeniería concurrente integrada. Vamos a hacer eso, ¿de qué se trata? Te puedo resumir de esta forma. Ya no es que yo hago la ingeniería, contratista, construye, ¿no es cierto? O bueno, licita, a ver, ¿quién concursa? A ver, ¿no? Y de ahí construye, y después lo entrego. No, o sea, es que vamos a meter a la gente, cliente, y de repente el cliente final, ¿por qué no? La chica que viste ahí, quién sabe, ¿no? A uno representativo. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora bien, desde el primer momento, lo que tú vas a hacer entonces es involucrar al cliente, al contratista, a los proveedores para hacer una buena, una mejora en la propuesta de valor. Y mejora no significa más caro. ¿Ya? Mejora no significa más caro. ¿Ya? Mejora es que el cliente obtiene, todos se obtienen valor. Para el cliente valor es que no hay defectos. Para ti no te demoras. Para el proveedor, ¿no es cierto? Es que da el producto que más le conviene, pero que también es bueno. Y así no solamente es un tema de dinero, ¿no? A veces de repente no vendo más, pero creo fidelidad. Promociono un producto. Claro que sí. ¿Ya? Y te ayudas, te sincronizas con BIM. Es decir, trabajan en conjunto. Porque no es que tú discutes sobre un modelo. Y además llevas a cabo una gestión de la producción del proyecto con indicadores, parámetros. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver a qué nos referimos esto. ¿Dónde entra tallar BIM acá? Fíjate acá. ¿Qué es BIM a todo esto?
¿Dónde entra a trabajar BDC? BDC trabaja con Lean Bean, esto es Stanford. Objetivo de cliente, objetivo de proyecto, site, Bean y Lean. Y también trabaja con las métricas. ¿Ya? ¿Métricas sobre qué? Que es usable, operable. Etcétera. ¿Ya? ¿Para eso qué usas? Usas el PPC, PPC, resolución de problemas, a través de las sesiones sites y detalle. Todo esto, por ejemplo, esto es un proyecto que yo desarrollé, dice así, por eso les hablaba de junio, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Involucrar a los stakeholders en la fase de preconstrucción para la reducción de la incertidumbre. Mediante sesiones SAI, generar integración de la gestión operativa con Big Management y lograr prever y actuar sobre la incertidumbre. La disponibilidad de frentes sin incertidumbre, control de puntos de incertidumbre, etcétera, ¿no? Y crear un flujo de trabajo de actualización continua y fluida de la información para la producción. ¿Ya? Y crear pues un modelo los 200 sobre el cual se diseña y actualiza el tren de actividades. Porque el reto que teníamos era que la planificación no se está llevando de manera integrada. Cada cual hacía su propia instalación sin planificación. ¿Qué es lo que estás viendo acá? ¿Ves unos muros pantallas con sombras negras? Era las distintas sombras negras, la representación de la incertidumbre, cuando juntabas todos los pedazos de planificación. Uno lo hacía con su sketcher, el otro lo hacía con su Excel, el otro hacía con un tablero que había hecho en Excel donde se ubicaba, el otro lo hacía con su tren de actividades. Entonces, cada uno pensaba diferente, ¿no? Y creían que pensaban igual. Y cuando tú lo juntabas en el modelo, saltaban inconsistencias. Esas inconsistencias son esas sombras que ves ahí. Obviamente, primero empezamos terrible, ¿no? Fíjate cómo empezamos ahí. Omar, pero eso se va resolviendo. Discúlpame, pero eso te frena el flujo de trabajo. ¿Y qué tiene que ver con cualidad? Mucho, extremadamente, demasiado. ¿Sabes por qué? Cuando tú tienes incertidumbre, ¿qué es lo que pasa? No tienes claro los requisitos. Improvisas. Y cuando comienzas a improvisar, comienzas a saltar los defectos. Supongamos que no hay defectos, te retrasas. ¿Te das cuenta? Y ahí entra el aseguramiento de la calidad. Como aseguramiento de la calidad, yo lo que quiero es reducir la incertidumbre, la variabilidad, y ahí yo lo tengo visual. Y es lo que quiero reducir. ¿Se entiende? ¿Y riesgos, Omar? Decías que voy a un área de riesgo. Por supuesto. Por supuesto. Reduce la incertidumbre, reduce ese riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es el resultado de la incertidumbre. Y esto fue ya lo último que dejamos. Ya corría limpio, sí hubo un pequeño problemita en la semana 13, un punto de incertidumbre, pero al final eventualmente se resolvió y al final lo tuvimos controlado. O sea, un flujo limpio. Sin incertidumbre. Mira cómo empezamos en el lado derecho. Esto refleja la incertidumbre con una formulación. Perdón. Se dispara y después comienza a bajar. ¿No? Para mí. Esta es una sala ICE. ¿Ya? Donde están trabajando con modelo BIM. Y están todos trabajando, ¿no? Y ahí ves, por ejemplo, interferencias y también la identificación de defectos en el modelo. Y en este curso vamos a ver eso también. Cómo identificar en el modelo defectos ya durante la construcción. Para que tú lo puedas llevar ¿a dónde? A tu sesión ICE. Y bueno, solamente para cerrar, acuérdense lo que habíamos hablado acá. Métricas. Acá hay una métrica, no es de este caso, pero es de otros casos,
que te van a ayudar a integrarte con Lean. Porque date cuenta que acá, mira lo que dice acá, ¿no? Acá dice Lean, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, estamos acá. PPC, no sé, PPC, PPC más, PPC más más, ¿no es cierto? Y tenemos pues Lean. ¿Por qué Lean? Porque el PPC es el indicador por excelencia de Lean Construction. ¿En qué consiste? Mira, fíjate. Si yo programo 5 columnas en 5 días y hago 5 en 5 días, pues PPC es 100%. Felicidad, felicidad. Pero fíjate lo siguiente. Probamos 5 columnas en 5 días y abajo 5 columnas y en diferentes días. ¡Ojo! Pero hice las 5. PPC 100. Ok. Pero tienes un problema, pues. ¿Qué pasaría si yo solamente contabilizo las columnas que se hicieron en el día que estaba previsto? Entonces la del lunes no la puedo contar. La del miércoles sí, la del jueves no la puedo contar, la del viernes se la puedo contar. Ah, qué interesante. Ese es el PPC más. Ahora elevo la valla y comienzan a aparecer los defectos. Es unas cangrejeritas, ves ahí fierro expuesto. Y tampoco voy a contar las que están con defecto, solamente las que están 0 defectos y el día que se previó. Ok, solamente amarillo y celeste, eso es 40%. Bueno, pues sí, pero Omar, al final hacemos las 5, eso pues ya se repara. Estamos felices. Está bonito, estamos felices. Estás equivocado, fíjate. Vamos a definir el indicador de desperdicio. ¿Cómo funciona esto? PPC más sobre PPC. ¿Por qué? Supongamos que tú para hacer una columna en la parte programada, tú necesitas 2 personas. Y es lo que toda la vida has pensado así, toda la vida lo has craneado así, y pues es eso. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Que el día martes yo hice 2 columnas. Entonces yo te pregunto, oye, ¿has metido más gente? No. Porque entonces, ¿cómo has hecho 2 columnas el martes? Porque el lunes no hiciste nada. Ah, no, los chicos se esforzaron y te sacaron 2 columnas. O sea, 2 personas sacaron 2 columnas. O sea, 1 persona por columna. Ah, sí, claro que sí. Pero no que una columna lo hacían 2 personas. Sí, pero es que ellos pueden hacer más. Ey, un momentito. ¿Cómo que ellos pueden hacer? Claro. En realidad, entonces concluyamos que una persona hace una columna y por alguna extraña razón tiene más grasa. Pues. ¿Quién está pagando ese extra? Omar, pero yo te estoy sacando las 5 columnas. También tu matemática, pero estoy sacando 5 columnas. Disculpa, pero estás botando la plata. Claro, no es tu plata. De repente por eso la botas. Es la plata del cliente, ¿no? El dueño de la empresa, los accionistas. ¿Sabes cómo se llama eso? Variabilidad. El costo de la variabilidad es el adicional de recursos que tú le metes para poder abordar. Es la solución más cara. Lo mejor es reducir la variabilidad. ¿Cómo lo hacemos, Omar? Matricúlate en el curso que ahora vamos a poner. Que no te me desconectes. ¿Ya? Vamos a ver. Te quiero presentar un curso que tenemos para ti. Y hay un link que ya les está colocando nuestra colaboradora. El curso de gerencia de la calidad para la construcción. ¿Ya? Y acá lo pueden. ¿Ya? Entiendo que ya les ha puesto el link en el chat. Vamos a hablar de BIMBDC, vamos a hablar de gestión de riesgos también, obviamente. ¿Ya?
Y también vamos a ver Looker Studio. ¿Qué es Looker Studio? Bueno, es también Google Data Studio. Recientemente lo ha cambiado Google de nombre. Yo la verdad estaba feliz con Looker Studio. Perdón, con Google Data Studio, pero bueno, son cosas de Google. ¿Qué le podemos hacer? Ya, esto te permite un control en la nube en tiempo real. De repente has escuchado hablar de Power BI. Bueno, esto en realidad es superior a Power BI en términos de la nube, de uso de la nube. ¿Por qué? Porque es nativamente en tiempo real. Power BI no es nativo en tiempo real. Por lo que te lo diga, pero es así. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué contenido vamos a tener acá. A todo ello, ahí está el link, lo puedes ver abajo. Vamos a ver los tipos de proyectos, la planificación integrada, herramienta de calidad, gestión de no conformidades, costos de calidad, indicadores de calidad, gestión de la liberación y la entrega, riesgos técnicos, BBDC y obviamente Looker Studio. Son 16 horas netas. ¿Correcto? Ahora bien, cuando digo 16 horas netas, que no son horas lectivas. Porque hay alumnos que dicen, profesor, pero realmente son 16 horas, pero ¿por qué te refieres? Porque yo metí en un curso de 20 horas y al final fueron 14. ¿Por qué? Porque después, sorpresa, nos dijeron que eran lectivas 45 minutos y ya habíamos pagado. Bueno, con uno no hay sorpresa, inclusive a este le damos una yapa. ¿Ya? Muy bien. 16 horas, de 8 a 10 de la noche como ahora. ¿Cuál es el precio? El precio es 890 soles. Sin embargo, hay un descuento brutal. ¿Cuál es el descuento? Pues tienes que llenar tus datos en el link. ¿Qué link, Omar? Ahí está el link. Si quieres con QR, ahí está el QR. Más simple imposible. ¿Ya? Más simple. Con esto te vas a dar un descuento brutal. ¿Cuánto es el descuento, Omar? Bueno, mira, no es 10, ni 15, ni 20. Mucho más. 30 más, olvídate. ¿Ya? Porque si no, pues en qué está la gracia, ¿no? Y encima, como estamos fiestas patrias, vamos a hacer un extra. Así que te conviene brutalmente, ¿ya? Te conviene brutalmente registrarte para poder tener de este beneficio. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver un poco. Aquí está un detalle de mi persona. Soy director de Quality Consulting Solutions. Tengo mi haber la autoría de algunos libros. Mira, yo sé que hay competencia. Me queda clarísimo. Y me parece estupendo, ¿sabes qué? Pero te digo una cosa, y así como dice, claro, así directo a la vena, como soy yo cuando digo las cosas. Que viva la competencia, pero también que viva la comparación, ¿no? Claro, si estás compitiendo, pues compara, pues, ¿no? Pregunta quién es el otro docente, si es que acaso lo hay, ¿no? El año pasado había, no sé si este año habrá competencia, y yo sé de paso, pero. Y me parece fabuloso. Entonces es momento de. Compararlos. Te digo mi valla. Voy a marcar una valla y ya pues tienes que buscar algo que suba la valla, supongo yo, ¿no? Es lo lógico. Si quieres algo bueno, pues suba la valla. Contribuidor registrado de estándar el PMI. Tres estándares. Riesgos técnicos, ahí está. Gestión de riesgo, mi nombre aparece allí. La guía del PMBOK 7 medición, mi nombre aparece allí. Entonces la pregunta, yo no sé si es que acaso hay competencia, habrá alguien que ha llegado a eso. De repente sí. Tienes que saber bien inglés, sustentar bien, ¿no es cierto? Escribir al PMI directamente con mucha solvencia. No sé. De repente. Si acaso lo hubiera, bueno, voy a subir un poquito más la valla. Autor del libro de riesgos técnicos.
Ah, hombre, es un librito que me bajo, según te dijo. Perdón, perdón. Entre los libros tenemos como 500 páginas. Y no son con letra grande, ¿eh? No. Bueno, libro. Creo que está ahí ya bien difícil, ¿no? Te voy a subir un poco más la valla. Esos dos libros los hice durante la pandemia, 2020. Dos libros en un año. Todos estábamos encerrados, ¿se acuerdan? ¿Qué hice? Producción intelectual. Y me esforcé y te saqué dos libros. Ok. Toda esta capacidad de este humilde servidor, que creo que ya marca una gran diferencia con esta parte, con la potencial competencia, si es que acaso lo hay, ¿ya? Yo creo que te da el respaldo y la seguridad de que vas a tener un buen contenido, un buen producto. Y además, vamos a seguir en contacto. Yo tengo amigos, más temprano, justo que ya hablar mañana, porque me llamó justo antes del webinar, un exalumno preguntándome un tema, cómo podríamos tratar el tema de contratos NEC, me acuerdo. ¿Puedes contar conmigo? Claro que sí. ¿Ya? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Quality Consulting Solutions, activo desde el año 2014, ya 8 años, van a ser 10, hace una década, ya fíjate cómo pasa el tiempo. Y estas son las empresas de las que hemos, algunas de las empresas de las que hemos brindado servicios, ¿no? SSK, Productiva, Antamina, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí está el link. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos a ver, estaba dejando unas preguntas, disculpen que no lo estaba leyendo. Ah, ya, una diploma. Ya, ok. Vamos por la parte. Este webinar es gratuito, como has podido ver. ¿Ya? Y tú puedes tener un diploma de este webinar que además te da el material. Por ese pago te da el material del día de hoy. 35 soles o $12. ¿Ya? Solamente estamos dando virtual, ¿correcto? Por favor, no rayen. Alguien ahí comenzó a rayar la pantalla. Por favor, no lo hagas. Alguien con un iPhone. Decía iPhone. Ya te vi, ya te vi. Inscríbete, pues, a mí. Ok. ¿Y a dónde, Omar? No, no, sorry, sorry. Ya, olvídate. Agarra, teclea o paso tu escáner y listo. Fin de la historia. Tranquilo, todo bien. Inscríbete, ¿no? Ya que me rayó la pantalla. Bueno, le decía lo siguiente. El diploma, además, te sirve como parte de pago. ¿Sí? De repente quieres pensar, no, ma, voy a ver porque, no sé, creo que hay otro curso similar en otro lado. Y bueno, te digo, mejor es que te inscribas, pienses y después digas, ¿sabes qué? Ya no. O que no pasa nada, no hay problema. Lo puedes compartir a tus colegas, por supuesto que sí, les vale el descuento. ¿Ya? Que después diga, ah, ya, Omar, ya me decidí. Y nos llamas, pues, cuando va a empezar el curso. Ah, Ani, por favor, al toque, corriendo, vuela, vuela, vuela. Las fechas del curso, por favor, las fechas del curso. ¿Ya? ¿Ok? Al toque, por favor, Ani. Las fechas. Ya. Si es que obviamente tú te inscribes un día antes de la fecha, ya no va a descuento. Pero Mario, estuve en el webinar, ¿no? Yo fui el que te rayé la pantalla. Ya está bien, no hay problema, todo bien. Ya, pero no hay descuento, ¿por qué te puedo decir? Porque, o sea, era tan simple como que vienes. Un minuto. Vamos, dale. ¿Ya? ¿Y qué voy a colocar ahí? Bueno, vas a colocar simple y llanamente tu nombre, tus datos, ¿no es cierto? Tienes un descuento hasta el día siguiente, vamos a extenderlo todavía. Ya, vamos a ver. Pones, por favor, tu nombre, tu apellido, tu correo en el link. ¿Cuál link, Omar? Ahí está. El 21 de agosto empezamos. ¿Ya? 21 de agosto, de ahí salimos a septiembre, 1, 4, 6, 13, 18, 20 y 25. ¿Ya? Quiero agradecer a los que ya se han inscrito: Carlos Cutipa,
José Luis Estaña, Luis Alberto Regoso, Germán Llerena, a Carmen Vera, Joel, Diego Roal, saber, no he visto ese nombre Roal, Agustín Barahona, muchas gracias, y bueno, ya, hay varios, uy, entró un bloque ahí, les agradezco, debe ser una empresa tal vez, no sé. Bueno, chicos, a ver, vamos a hacer unas preguntas que acá me están haciendo, ¿ya? Me están diciendo acá, por favor, sigan escribiéndose ahí, voy a dejar todavía en pantalla, les agradezco lo que ya se han escrito. Qué raro que este no vea a Beatriz, ¿sí? Ella siempre es una fan de nuestros cursos. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bernardo? Ya, a ver, me dicen acá. ¿Cómo puedo integrar la gestión de riesgos con la gestión de calidad? Ok, muchas gracias. Ya, fíjate lo siguiente. El nexo de la gestión de riesgos con la gestión de la calidad es el aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque lo que esto hace es reducir incertidumbre. ¿Ya? El documento sí te ayuda a quitar incertidumbre, ¿sabes en qué sentido? En la lectura. Me explico. Cuando tú quieres comisionar algo, o sea, poner en marcha, arrancar, ¿ya? Y vas a probar una bomba que ha sido adecuadamente verificado su anclaje, su alineamiento, su conexión. Eso ya está, y está bien. Pero ¿cómo sabes? Entonces el papelito, ¿no? Y claro, te da una certidumbre en la lectura. Pero también hay una certidumbre en el proceso. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque pensamos que asumir la calidad, tu papel. No, está muy bien. Te da certidumbre en la lectura, pero tú tienes que dar certidumbre en el proceso. Que ahí es donde se hermanda lindo con la gestión de riesgo. Tiene que ver con mucho con la planificación. Tu plan de puntos de inspección es un acto, por ejemplo, de aseguramiento de la calidad. El que tú verifiques que el plan de puntos de inspección se está llevando a cabo es un acto de aseguramiento de la calidad. Inclusive, tú haces tu plan de puntos de inspección, vete a terreno, y verifica que siga, te apuesto que hay cosas que tienes que cambiar y me parece fabuloso. Adecúalo. Eso ya es un acto de aseguramiento de la calidad. Que tengas tus equipos calibrados y tengas fechas previstas, es un acto de aseguramiento de la calidad. Que tengas no solamente tu certificado de calibración, sino que tengas punto de referencia donde vuelvas a hacer la lectura de los equipos, sobre todo los topográficos, ¿no es cierto? Para ver si es que efectivamente están midiendo las visuales, las líneas que jala, de una manera consistente, es un acto de aseguramiento de la calidad. Por ejemplo, hace varios años, un amigo mío, que era mi jefe en aquel entonces, me dice, Omar, fíjate, oye la música. Esta aseguramiento de la calidad pura y dura, me dice, Omar, me dice, ¿qué hacemos acá? Porque está que nos rechaza la topografía, me rechazan a cada rato, Rodacer, me acuerdo, los que están en el equipo saben quién es Rodacer, una empresa de topografía, el famoso chino era el encargado ahí, ¿cómo se irá vivo, no? Debe tener sus 75 años por lo menos, si es que no 80, ¿ya? Muy bueno, muy bueno era, ¿no? Y en su empresa y da servicio a Cerro Verde. Bueno, yo lo conocí en Saudi. Entonces, y nos para rechazando. Y están ahí que se entrapa que yo tengo razón, que no tengo razón, etcétera. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, mira, hay que buscar las referencias totales, desde las referencias que nos dieron en el plan. Y traje una sola referencia. Y los dos tienen que leer lo mismo en la referencia. Porque cada uno tenía su propia referencia. ¿Qué es eso? Está reduciendo la variabilidad, pues, de la lectura. Cuando reduce variabilidad, estás haciendo aseguramiento de la calidad. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, chicos. Por ahí me estaban preguntando, algunos que recién se han conectado, el curso, ya. Vamos a ver. El curso tiene
RIGS, la parte de riesgo, BIMBDC, ya tiene Looker Studio también, y gestión de riesgo, como ya lo acabamos de mencionar. Looker Studio es como tú puedes ver, pero más fácil, amigable y en tiempo real. Cosa que no, nativamente no lo tiene el Power BI. Y tú lo vas a tener. ¿Ya? Tenemos acá los contenidos de proyectos, planificación integrada. Vamos a dar acá criterios, herramientas de calidad, gestión de no conformidades también. Vamos a ver a qué nos referimos, cuándo es una no conformidad, cuándo no es una no conformidad. Tráeme tus casos. Eso es que el cliente te machaca, tráelo. Si tú eres cliente, tráelo también si por ahí tienes un contrato medio rebelde. Costo de calidad, gestión de indicadores. Vamos a ver cómo calculamos este indicador. Un pequeño Excelcito ahí para que podamos trabajarlo en la nube. Sí, en la nube, me has escuchado bien. Gestión de la liberación. Riesgos técnicos que hemos conversado. El enfoque de BIM. Vamos a trabajar con Revit, sí, vamos a trabajar con Revit, ¿ya? Para ese aspecto, ¿ya? Y también Looker Studio, como ya hemos mencionado. La fecha, 16 horas, de las 8 a las 10 de la noche. Y las fechas son 21 de agosto, 1 de septiembre, 4, 6, 3, 18, 20 y 25 de septiembre. ¿Ya? Ahí vas a tener todo esto y vamos a ver un video adicional, ¿ya? Para que tú puedas ver a qué nos referimos nosotros con este enfoque BIM de calidad, ¿ya? Un segundito, por favor. Y ahí está, ahí les he dejado el link, por si acaso, ¿eh? Ahí les he dejado el link, así que no hay problema. Que vamos a ver ahorita el link, un segundito por favor. Por acá me dicen una pregunta adicional. ¿BIM puede vincularse con riesgos? Por supuesto que sí. Por supuesto que se puede vincular con riesgos. ¿Sabes cómo? A partir mapeo de la incertidumbre, tal cual. A partir mapeo de incertidumbre es que tú puedes vincularlo con riesgo, totalmente. Ya, lo que viste ahí era justamente todo ello. Mapeo de incertidumbre. Ya, ve los diferentes elementos y sobre eso pues tú ya comienzas a pues trabajar. ¿Ya? Por acá me hacen otra pregunta adicional. Me dice, ¿cuándo puedo yo unir mi registro de no conformidades con mi registro de riesgos? Por supuesto que lo puedes hacer. Es más, es una unión bastante limpia en muchos aspectos, ¿ya? Cuando tú identificas la causa por el cual se dio a cabo la no conformidad y el evento. Porque la no conformidad finalmente es un catalizador, es una expresión, ya es una expresión de un riesgo técnico materializado. Eso es. Pero lo que tú quieres es evitar que esos riesgos se materialicen. ¿No es cierto? Por eso que tienes eso. Así de simple. Y acá tengo el video, ahí lo van a ver ahorita un ratito. Y tienen que tener su Revit, pues, sacaron su Revit de trial en su momento en el curso. No hay problema. ¿Ya? Y vamos a mostrar acá el videito. Ya.
Fíjate este video, ¿ah? ¿Eh? Voy a quitar nomás acá el volumen. ¿Qué es eso, man? Ya. Te voy a mostrar nativamente, ¿ya? Cómo es que tú puedes. Esto lo ves en el curso. ¿Eh? Ah, veo cuadrito. ¿Qué es eso? No entiendo nada. ¿Qué vas a ver? Ok, con estos comandos, no es que se queda pegado acá. Ya. Mira en la derecha. Pero mira ahí. Cada elemento que tú ves allí tiene un color. Pero ese color no es cualquier color. Es un color que te va a permitir a ti identificar los estados de compresión, por ejemplo, sin iniciar, en proceso, completado. Verde lo ves abajo porque ya está libre, está 100% ok. Amarillo está en progreso. ¿Te das cuenta? Gris está planificado. Obviamente aquí está bastante obviado, ¿no? Obvio, ¿no? Y puedes colocar otras cosas, claro, mira, metrado valorizado. Tú le puedes crear tus componentes. O más, eso lo puedo hacer, Claudio, sí. A verlo, pues. Bueno, hemos encontrado la forma, ¿ya? De repente uno ya lo descubrió antes. Pero además hay un tema adicional. Esto te va a generar tablas, que acá ya por el tiempo no lo muestro. Y esas tablas te ubican elementos, pero no te ubican el ID del elemento. Intenta todo lo que tú quieras con Bing, no lo vas a poder lograr. Nosotros siempre lo hemos logrado con una aplicación. ¿Y para qué me serviría eso, ma? Bien simple. Una vez que tú tienes tu tabla, porque no se trata de colorear, que está bien. Eso, por ejemplo, el coloreo te sirve lindo y precioso para el IDC. Limpio. Pero después, ¿qué hago con él? Tienes que hacer análisis, pues, amigo. Tienes que bajar tu tabla con los colores que van a ser códigos. Amarillo en progreso, gris planificado, verde completado, ¿verdad? Y vas a poder sacar un estatus. Omar, eso, yo creo que es una aplicación de eso. Probablemente, pero ¿sabes qué? Es que digo una cosa. Esas aplicaciones están limitadas a la configuración rígida del Revit. Nosotros hemos encontrado una forma de hacerlo flexible. Por ejemplo, el ID de los elementos no lo vas a obtener así fácil. Tenías que ver uno por uno de los 5.000 elementos y vaciar a mano. No lo vas a hacer. Pues. Tiene que ser automático. Pero Omar, yo con la planificación ya tengo todo. Pero a ver, la planificación lamentablemente se enfoca en actividades. Digo lamentablemente porque le hace sentido pues al tema costo y plazo. Pero no el tema de calidad, porque tú, acuérdate, tú no vendes actividades, tú vendes entregables, y tu obra te va a parar, no lo vas a poder entregar por un entregable, no por una actividad. Acuérdate de eso. Por eso es que tienes que monitorearlo. Pues. Y tu sesión ICE va a ser más potente si tú trabajas con elementos. Código elemento. ¿Ya? Muy bien, chicos, por acá tengo algunas preguntitas. No van a dar ese. No, no, es que tienes que matricular el curso, pues. O sea, a ver, inscríbete. Ahí te va a colocar nuevamente Sebastián. Acá está el link, ¿ya? Ahí tienes el link, por favor. Para que tú puedas. El curso, precio, ya. Precio había dicho que estaba $890. Pero hay un mega descuento brutal, 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 que cuida, ¿ya? Hay un descuento brutal, más de 20, 30, olvídate, más. Y todavía por fiestas patrias, más todavía. ¿Yo cuánto puedes sumar? Bueno, inscríbete, amigo mío, o estimada amiga. Ahí está el link, escanealo, llégalo, vas a tener tu diploma, si lo quieres, por un módico precio, $35, si estás en el extranjero, $12. Pues por PayPal tenemos cuenta también en los diferentes países, ¿sabes?
Tenemos en Panamá, Ecuador, Chile, o sea, olvídate, tenemos cuenta ahí, no hay problema alguno. Si quieres hacerlo por PayPal, PayPal, Western Union, Visa, no hay problema. Ya, a ver, una última pregunta, a ver. Acá me están haciendo dos preguntas, pero a ver. Rosalía. Rosalía, no escuché ese nombre hace tiempo. En España se escucha cada rato. Rosalía Benavente. ¿De dónde nos escribes? Tu código no es de Perú, ¿no? Ah, mira. Ya, ok. Bueno, a ver, creo que de Costa Rica, nuestra amiga Rosalía. Ya, nos dice acá. Los indicadores que mostró, ¿cómo pueden aplicarse con el control de calidad? O si pueden servir como control de calidad. Claro que pueden servir. Porque tiene que ver con la liberación. ¿Ya? Con la liberación. Es decir, cuando ya está conforme entregables. Y Rosalía, inscríbete, pues, porfa. Bueno, he visto varios. ¿Ah? No sé si estarás por ahí, pero me parece que no. RRR, no estás. RRR, Rubén. No está, Rosalía. Ya te he respondido a tu pregunta. Ya, y podemos trabajar con un Excel para que tú puedas trabajar, operar, simular ahí también, ¿ya? Y otra pregunta adicional es, ¿en qué momento hay que hacer la integración entre calidad, riesgos y BIM? Mira, del día uno. BIM empieza el primer momento. Quiero que te diga una cosa. Lo bueno de BIM, que mucha gente no se da cuenta todavía, y voy a decir por qué no se da cuenta, es que te permite trabajar plenamente en función a elementos entregables. Un control, un planner, que también de repente vi, sí, como yo soy certificado por Stanford, por si acaso, ya vemos varios, te dicen, sí, pero Mario, también hago eso, ¿no? También veo los elementos, flexiones, también, pero pregunta, ¿cuántos elementos has liberado restricciones? Dame un número. No sé, yo lo veo ahí en la obra. Y actividades, sí te puedo hablar de las actividades, el rendimiento. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Porque estás priorizando actividades por ser entregables, siendo los entregables lo que te compran los el cliente, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, de primer momento, y siempre el nexo conductor siempre va a ser los entregables. Ya, muy listo, chicos. Bueno, les agradezco enormemente. Muchas gracias a todos los que se han inscrito. María Laura, más de una vez, qué bien. Bueno, esperamos nos compres. y Rosalía, muchas gracias. Ya, y les agradezco. Bernardo, nuevamente se inscrito. Walter. Verónica, Andrea, Agustín, creo que antes había estado Agustín. Bueno, si quieres estar seguro, escribe de nuevo, no tengo problema, en serio. Ya, y bueno, pues dos más de golpe, wow. Ya, ok, Rubén y David, muchas gracias, David Vera, muchas gracias a todos, chicos, ya nos estamos viendo. Y hagamos las cosas con calidad. Muy buenas noches. Y los esperamos del link. Ya está colocando el link la colaboradora.